Laura, creo que debemos empezar a hablar de ir finalizando tu terapia. Y bueno, no digo que vamos a pararla así en seco, sino que debemos ir planeándolo. No te preocupes, esta es la última terapia. De hecho, ya no pienso venir la próxima semana. ¿Cómo te sientes? ¿Está bien? Bueno, la verdad me sorprende. Me sorprende mucho. ¿Cómo te haces sentir? Bueno, un poco triste, la verdad. ¿En serio? ¿No me crees? Pues, pareces más que nada, no sé, enojado. Mira tu respiración, estás agitado. Soy anestesióloga, ¿tal vez no lo recuerdas? Saber esto es, conocer tu respiración es mi trabajo. Respira. No sé, a lo mejor soy pésima doctora. ¿Cómo estuvo tu semana, Laura? Ay, mi Dios. Estuvo horrible, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El viernes pasado tuvimos una operación a una chava de 15 años. Se llama Paloma. No era nada complicada, de hecho, la operación. Era un tumor, pero no era dañino. Entonces, era solo ya ser anestésico. Y todo corrió bien durante la operación y luego la dejaron junto conmigo y se supone que en cualquier momento iba a llegar otra enfermera. Yo simplemente había estado en manejé la anestesia. Entonces llamé al doctor para decir qué hacer, para que me dijera qué hacer, y me dijo que la llevara a la sala de recuperación y esperara que llegara alguien. Y no sé, en medio de eso se empezó a poner azul de la cara y no estaba respirando. Escuchas en la máquina cómo no estaba respirando. Estuvo por un tiempo, puedes decir que estuvo muerta, estaba casi azul, o sea, no estaba respirando. Algo pasaba con los tubos de respiración. Y luego llegó el doctor y me apartó y empezó a hacerle tipo esa respiración CPR. Y eventualmente volvió a respirar, pero, o sea, pudo haber muerto si no hubiera sido porque el doctor llegara antes. Entonces, también estuve hablando con la mamá antes de la operación y me contó que desde que tenía 9 años que quería hacerse la operación. Yo te digo, es estético, desde chiquita quería operarse, pero no sé, no tienes idea, me espanté demasiado. ¿Cómo te sentiste tú durante esos momentos? Obviamente nerviosa, o sea, más que nada era la culpa de saber que probablemente pudo haber un muerto por mi culpa, o sea, no sé. ¿Eso fue lo que dijo el doctor, que había sido tu culpa? ¿No pudo ser otra causa? No, era mi responsabilidad. Yo estaba en la sala junto con ella, era la responsable. Cualquier cosa que pasara era mi culpa, no de nadie. Bueno, cuéntame más sobre esta chica. Fue lo que más me dolió. Es como que me sentí muy, no relacionada con ella, pero era tan, tenía el cabello muy, muy chino. Se lo estaba sujetando con un brochecito de mariposa. Y tenía manos muy bonitas, la verdad. O sea, era solo una niña, pero tenía manos como de adulta, de grande, muy largas. Y también era muy callada. También, bueno, yo a mi edad, supongo que me dio gracia cuando la vi, porque yo a mi edad me comía las uñas mucho, entonces, no sé, me dio gracia, porque ella tenía unas uñas perfectas y yo a esa edad las tenía. Bueno, eso es normalmente causa de, bueno, es un síntoma de que hay nervios. ¿Por qué estarías nerviosa tú a esa edad? También, ya hemos hablado de esto, ¿ok? No me psicoanalices. Yo no era la niña esa camilla, yo no era paloma, ¿ok? Bueno, es que noto cierta relación, porque tú querías cuidar de esta niña, pero cuando tú tenías su edad, ¿quién cuidaba de ti? Nadie. En esa época era cuando mi mamá empezó a enfermarse mucho. Bueno, recuerdo que me contaste que cuando tu mamá murió fue como si tú también hubieras muerto. Sí, ¿qué? O sea, shit happens. O sea, aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Demandar a Dios? Bueno, entonces, ¿a quién demandarías? A ti. Es cierto.
ya sabes que eso es lo que no me gusta de la psicología, es como que no le encuentro sentido. Escarbas y escarbas y llegas a lo fondo de tus emociones y luego estás en un lugar más doloroso que al principio. O sea, no sirve de nada. Es como solo estar en un constante proceso de sentir lástima por ti. Estoy harta de sentir lástima. ¿De qué más estás harta? ¿Qué más odias? Los omelets. ¿Omelets? No, sí. Los omelets y toda clase existente de huevo. Es como que me... Durante un año, después de que murió mi mamá, fue lo único que comí nuestro. Era frustrante. Huevo del desayuno, huevo de la comida. No preguntes, pero, o sea, lograba hacer comidas para toda la hora del día con huevo. Ahorita no me lo tolero, no me gusta, la verdad. Bueno, supongo que todo eso te hacía sentir como atrapada. Ah, obviamente, era completamente deprimente. O sea, no podía, me sofocaba completamente hasta el punto de no poder más, la verdad. ¿Y fue entonces cuando te fuiste a Baja California? Sí, eso fue. Me fui a Baja California y estuve con Darío y Cecilia una temporada. ¿Y cómo te sentiste a tu regreso cuando volviste a casa? Feliz. Esa situación, ¿cómo era? Tener a tu padre, a Darío, ¿cómo te sentías tú? Pues al principio fue un poco incómodo porque ya sabes, era el amigo de mi papá, entonces al principio me sentía como una niña cuando estaba cerca de él, pero luego todo se calmó después de que tuviéramos sexo. ¿Cómo? Después, ¿se calmó cuando? Sí, cuando. Yo lo deseduje para empezar, solo quiero aclarar, fui yo la... ¿Has leído Lolita de Vladimir? Sí, sí, sí. Bueno, básicamente esa es la perfecta analogía. Básicamente fue eso lo que pasó. Un día, me acuerdo, después de que Darío regresó de trabajar, mi papá estaba aún fuera trabajando y... mientras él llegaba, nos fuimos a sentar al porche y a esperar de que regresara a trabajar. Entonces, me estaba pintando las uñas, creo. Sí, sí, sí. Me estaba pintando las uñas y empezamos a platicar. Y luego empezamos a platicar, ya sabes, éramos muy parecidos, la verdad. Empezamos a hablar de música, a él le gustan los Red Hot Chili Peppers y también. Y luego empezamos a cantar una canción a todo pulmón, ya era noche, creo. Luego, bueno, estaba sacándome las uñas de los pies y puse mis piernas encima de él. Y de repente lo sentí debajo de mí. Y me empezó a subir la falda. Entonces,
luego ese día, en la noche salí de mi cuarto y fui al suyo, él lo estaba esperando. Y ese fue el primer día que nos acostamos. Bueno, para empezar, no sé por qué no me habías contado esto, Laura, antes. Dios, ¿no sentiste alguna vez que este hombre se estaba aprovechando de ti? Ahora, ¿por qué se estaría él aprovechando de mí? Ya te dije que fui yo la que fui a su cuarto. Él jamás hizo nada. Yo fui la que lo seduce. Sí, bueno, también Lolita seduce a Humbert Humbert en la novela y era una niña de 12 años. Nunca lo desapruebas, me hubieras dicho antes. Bueno, pues es que te repito, nunca me habías contado esto. No fue una violación, Damián. O sea, te acabo de decir que fui yo la que fui. O sea, creo que está en mi derecho. Él tenía una responsabilidad, tenía 40 años, tenía la obligación de rechazarte. Pero yo también era grande, no fue una violación, ¿ok? Sabía lo que estaba haciendo, no era una niña estúpida que me estaban obligando, ¿ok? En ningún momento me lastimó, incluso fue tierno. No importa si fue tierno, eso no importa. Lo que importa es que él tenía una obligación moral, una responsabilidad de decirte que no. Él era el adulto ahí. Bueno, lo siento mucho, la verdad. Creo que como era la última sesión, tenías derecho a saber, y lo siento. ¿Por qué lo sientes? Por haberte dicho que yo era la víctima, la verdad. Te dije que estuve completamente consciente de lo que estaba haciendo, así que no fue su culpa. ¿Dónde estaba tu padre durante todo esto, Laura? En el cuarto de al lado, ya te dije, estaba dormido. ¿Y alguna vez, él nunca sospechó que estaba pasando esto? Era un hombre que sufría, se la pasaba cocinando omelets y tenía una vida deprimente. Estaba de luto, no estaba prestando atención precisamente. La verdad no se daba cuenta de la mitad de las cosas que pasaban alrededor. Laura, no es obligación de un hijo cuidar a un padre. Ningún niño se merece eso, ningún niño. Laura, ¿sientes ir hacia tu padre? Ok, a ver, vamos a hacer esto. Imagina que tu padre está aquí, que estuviera enfrente de ti, ¿qué le dirías? No tengo nada que decir. Pero imagina por un momento que estás frente a frente con él y hablas de este incidente, ¿qué podrías decirle? ¿Qué le dirías tú a tu padre? Bueno, ojalá pudiera hablar con mi padre. Bueno. Ah, ok, va. Entonces, como tú no puedes hablar con tu padre y tampoco quieres hacerlo, yo tengo que hablar con el mío. No, Laura, mira, no es esto, es algo que te va a beneficiar a ti, no es ni siquiera por el bien de tu padre, es por tu propio bien. No, ¿cómo me va a beneficiar? ¿Tienes algo de beber? Ah, sí. ¿Tienes café? Sí. ¿En dónde siempre? Claro. ¿Esta es la cafetera de Alex? Sí, es la que trajo. La famosa cafetera de Alex. Sí. Por cierto, creo que debería ser que terminamos. Le dije que sería mejor que ya no quedamos. Damián, por favor, mírate. No puedes hacer algo con eso en tu vida, por favor. ¿Sabes qué? La verdad, yo tuve la culpa de la vida. La inflé como un globo. ¿Sabes por qué? Está pensando en eso. Damián, Laura, espera. Laura, en serio, ¿podemos seguir hablando de esto? ¿Sabes qué? Ya no puedo. De repente eres muy feliz con tu tiempo. Por meses en terapia, me he dicho a mí misma, antes de venir contigo, este día le voy a decir que lo hago, ¿okay? Y todos los lunes no podía hacerlo. ¿Sabes qué? Ya no puedo. Cada minuto me destroza un poco más. Thank you.
llénatelo.